Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Has cuidado la rotación. En la zona de medio, peligro. Mike se acerca, también está el courier. Va a saltar con todo. En contra de Cristalis, amigos, la plagadora completa. Entró, ponense lo suyo. Van a conseguir la Full Blood en contra del Hard Carry. Ahora el que esté en problemas es Poppy. No tiene velocidad de movimiento. Mira los Eidolans. Mira los Eidolans. La sed de sangre lo persigue. Corte, 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 corte. No puede Lightyear. Que falla por poco. Lo dejaron sobrevivir en el último momento. Esos locos, la primera muerte. Se la lleva el equipo de Liquid Secret. Tiene que ser cuidadoso. Sí, decimos, cuidado que va a llegar Zayak. Veamos en qué pasa también. Esto puede ser malísimo. Se le lanza los Charles. Muy bueno. Buen empale. Y ahora sí, Enigma. Ahora sí, Enigma va a terminar cayendo en la parte inferior. Cuidado con Zay. Y hasta luego. Un regla más. Goodbye. Zayak termina por llevarse la baja. Y es que muy aguerrido el Enigma. Ah, no tenía punto. Justamente el sniper para poder colocarlo el último. Por lo cual se tiene que llevar el kill al final. Este Nyx Assassin. La situación se pone un poco pareja ya. Un kill para ambas escuadras en la zona central del mapa. Se han dado y no consejos, pero ninguno ha terminado muerto, ¿no? Como eso, hablando de muertos, Boxy, Impel encima, Gengor, Sailward, Last War en contra del Snowball para limpiarse, pero tiene el Gengor encima, No le salió la jugadita de libreto. Y cuidado con Mike, que puede ser el próximo objetivo. Cuidado, ese Silencer ya de a poco puede agarrar bastante forma. Y sobre todo que uno de estos equipos quedará eliminado y solo uno pasará a la gran final. Y la verdad, cuidado, la agresión, sí. Veíamos que estaba quitando la tierra en la parte inferior también. ¿Qué pasó con ese Black Hole? Termina por cancelarlo. Crystal sigue plantándose también. Y mientras Boxy quiere sí o sí llevarse la baja. Ahí se fue defensivo, pero va a ser tarde. Crystal, yo te lo creo. Cuidado. Termina por caer en la parte inferior. Boxy se retira airoso. Y los Eidolans haciendo la suya. Mike regresa. Tipo defensivo en la parte de abajo. Cuidado, claro. Silencer está solo. Silencer está solo. Acaba de tepearlo. Ve justamente a Poppy. El problema es el Snow. Suelta con el Mike. No es necesario. El Pulverol lo aplazaron, amigos. Lo redujeron a cenizas. Y el equipo de Secret pierde a dos integrantes. Cuidado que pueden atrapar a Matuma Maya. Que pueden atrapar a Zayman o a French instantáneo. ¿Dónde está el conjunto del caballo? Tiene que tepear para ayudarlo. Pero no. Hasta luego. Goodbye. No te lo creo. Va a terminar por escaparse con el neutral. Escapa de Pequeñí. Pero también está el Quinsaño. Cuidado. Y está llegado también a y el capitán secreto va a terminar por caer. Triple kill, mega kill. Dios santo, cómo cabalga el caballo. ¡Cabalagaza! Aquí, justamente, en el sello, maldito Irrational, D11. Lo vive Liquid, esa vuelta que le dieron a la pelea, no te lo creo. Life is Sailor, mató mamá, lo hizo de nuevo. Tristes recuerdos, pero es cierto. ¿Cómo juega con ese Infest? Y es que el... Mientras tanto, en la zona central, se viene el equipo de Liquid. ¡Dímelo, Yulito! Cuidado, en la parte central, está fuera el paso. Papi también, ¿dónde está? Lando también, mira, cuidado. Se lanza, mató mamá, buen empale, global, sales. Vamos a encontrar respuesta de parte del chico simple, pero no termina cayendo. Uno, el intercambio, va directamente sobre, mató mamá, cuidado. Se posiciona, pero también un poco más abajo está el trabajo de parte de Mickey. Cuidado, va el Dax, pero se empiezan a replegar. Es peligroso el panorama dentro de Tier 1. Mickey también por la parte inferior. Dicha consigue el doble kill. Buen empale, también Rice mucho pegado y aparece Cristalis. Y ahora no hay escapatoria. ¿Cómo aguanta Roar? Se va a escapar, no te lo creo. Cuidado. Termina por escaparse ahí el Primal Beast, Dios santo, el Abroar. La cantidad de armadura abismal, tu tipo. No te lo creo, y es que no tiene punto en el Ascensile y el Sniper. No había manera de poder cancelar ese TP, pero muy buena reacción por parte. Pero no, hay visión en la parte de arriba, tienen Hawk. Sí, se dan cuenta de ellos. Lanza Frost, Bell, retrocede, lanza el combo, la tapa, la quiere. Va a ser simplemente el impacto también, arriba, abajo, Walter Punch. Golpa, Walter, todo solo. Utilizador, retrocede también, cuidado con Mickey, está una vuelta también para él. Otra vez, no puede dejar el suelo. ¿Cómo está pegando el sniper? Muy buena función para él también. Cuidado. Lanza el Jack Frost. Empiezan a replegarse los chicos de Liquid. Pero no termina por caer. Ahí está. Por fin termina la baja. Dos a dos en el intercambio. Un nuevo lanzado también. Cuidado. Muy bueno lo que
es el equipo secreto, viene Black Park finalmente, termina por cancelando, pero no, se empiezan a replegar, sigue pegando, pega y pega, pega y pega, pega y pega, Cristalín, también Nietzsche consigue el triple kill, alto gol para él, cuidado con Sayak, puede ser una baja más y está cerca Matuma Man, es un mano a mano, Nietzsche Matuma Man, quien te queda por llevarte, pero no, es el Curry que termina cayendo, hay TP defensivo, los chicos de Secret también se están poniendo en posición justiva, cuidado, la cosa se pone picante, hermano. Lo acaban de soñar, Matuma Man tiene que retirarse, requieren intermediación y creo que de momento no lo tienen, no lo encuentran, salta encima, va a salir del medio, acaban de encontrar, sale Zarpope, lo ponen con el cara, mis amigos, se le pegan en toda la cara, pero al final del juego los pobres, el único se queda la quijada, es tiempo de defender, regresa, Nietzsche acaba de convertirse en el juego 10, se acerca con el lado perfecto aquí, al final de Sinister Gate, no tienes ahí alguno para colocar el blanco, no lo puede colocar, está demasiado lejos, totalmente serio para el equipo de Liquid, la pérdida de Enigma, les cuesta demasiado y no tener ese ítem de movilidad, no tener la Blink Dagger, les complica mucho las cosas, no hay apertura, tranquila. Esto puede ser peligroso, hay visión por ambas partes, dentro de la parte superior, cuidado, dentro de la jungla también, anticipa Zayak también, está muy bueno Nietzsche, wait for Vika para que Zayak desaparece, pum, al cementerio, va a escapar, bye, le dice, my friend, soy quien, para la gente que habla mandarín. Ok. Tal vez nos están viendo fans de Singapur, goodbye, hay que decirle, soy quien. Soy quien. Claro. Para tu casa. Claro, es goodbye acá en Singapur. También para que aprendas un poquito. Se pone en posición Sai. Es que claro, ya tienen el ojo sobre este enigma. Y es la pieza fundamental dentro de la Team Fight del equipo de Liquid. Mientras Vital está bien muy tranquilo en la parte central. Tiene ya Burgen Pike. Mientras Minky, cuidado, que está gastando todos los recursos necesarios para atrapar. ¿Qué hiciste, campeón? Prime and Roar, Wait for, venga para acá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde te sentaste, Mike? Pero seguro te comiste el pastel. De todos modos, Mike, que no pudo activar la cabeza. De todos modos, a veces en Team Fight te da oportunidad de colocarlo incluso hasta dos veces. La cosa se complica en la zona de medio. Cuidado con Boxy. Fushil en contra para poder defenderlo. Nietzsche aprieta, aprieta. El equipo de Circle de la zona central del mapa tiene que defender el equipo de Liquid. Alguna estrategia tiene que ocurrirse. ¿Les cuál es la decisión correcta? No sé, amigo, pero es que tiene que pensarla rápido porque se le cae la choza. No, si es que al final de cuentas, si el equipo de Liquid te das cuenta cómo ha habido una transición, ¿no? Un juego agresivo desde juego temprano va bajando las revoluciones. Agarran, giran la carta, están en modo defensa y es lo que tiene que hacer básicamente con el Black Hole que tiene ahora mismo Sai. Creo que en estos momentos es la única posibilidad para tratar de dar vuelta a la partida. La duración de las BKBs. Ojo con Matuma Man que está volviéndose una mole. Basher, Desolator, Only con Partigan. Está preparado, pero el problema es que no tiene a quién pegar. Sí. El seteo que tiene el equipo de Liquid es bastante bueno, ¿no? Pero el poder, la potencia, el evitar tratar de entrar justamente esa muralla la tiene el equipo de Secret con el tema del daño, ¿no? Es un sniper que automáticamente te va alejando dentro de la Team Fight. Pero en contra de más seguridad de la cámara, en contra de Ron. ¡Problema de hecho! ¡Mi madre! ¡Desapareció el rompido! ¡Problema de Ron! ¡Este es bueno! Salva el cuello, pero no es suficiente, tiene que retirarse. Resiste, hermano. ¡Venga, Nietzsche! ¡No pudo hacer nada! ¡No hay bala! ¡Julio, no hay bala! ¡Y esta situación se complica! Cuidado con Insania, entra con todo Zayak también, totalmente incisivo el equipo de Secret. ¡Cuidado! ¡Va a terminar por Ger Box y también el Toledo! ¡Goodbye! Son tres bajas y Matuma Man quiere seguir peleando. Nietzsche no quiere miedo al mundo. Son cuatro bajas, puede tener una Team Wipe. Pero ahora sí van directamente al Tier 3, mi querido equipo. Es todo. ¿Qué estamos viendo, hermano? Esto puede ser todo. Esto puede ser todo. Tiene velocidad que es suficiente. Cuidado, no hay fortificación por parte del equipo, la tiene que utilizar. Resisto. Solamente te quedan 12 segundos 16 para que pueda revivir el Primal Beast. Le quiere sacar Maldición de Barrancas. Creo que sí lo pueden hacer. La Fiertra sufre los estragos, trata de defender como puede. Matuta Man elimina la lieta de Cristo en la zona de medio, solo tiene el Wave, no tiene movilidad, está solo contra Zico y el equipo de Zico lo goza, se crece aquí en el intercedio. Complicado, ¿qué hizo ahí el equipo de Liquid? Dios santo, ¿cómo? Y es que habíamos comentado, mientras vaya pasando los minutos de partida, cuidado ahí, la parte central otra vez se va a lanzar. Matuma Man quiere seguir peleando, pero termina por le pasa el soporte. Y ok, al menos es leve ganancia para el caballo. Logra tipearlo también ahí. Matu, Zayak, un solo kill ahí, ¿eh? ¿Qué decirte? Después de haber ganado esta teamfight, entrar dentro de del high ground, llevarte casi 12 de barracas completos. ¡Mira esa curva, papá! Es momento de pelear por Roshan, Julio. Y tiene mejor posicionamiento el equipo de Secret. Podríamos decir que Liquid, por estar en Dyer, tenía mejor entrada, pero cuidado que la zona de mesa complicada. ¡Mira derecho! ¿Qué te voy a decir, hermano, que acaba de explotar? Cuidado, la mierda sigue peleando. Cuidado, entra con todo Nietzsche también. Tratan de evitar justamente el daño de Prime Man. Pero no, cuidado. Responsablemente mira por caer. Son 3 segundos de intercambio. Hay buyback por parte de Zayak. Unslow también por parte de Mike. Tiene que cerrar con el snowboard. Qué buena jugada. Mientras Nietzsche no le interesa nada, sigue pegando. Pega y pega, pega y pega, pega y pega. Intratable.
Es una key wine para el equipo de Team Secret, Dios santo. Van por tier 4, parece que va a ser Ancestor. ¡Ay! Oh, ¿sabes qué es el problema? Enigma no tiene Blink Dagger. Tiene Black Hole, pero no tiene Blink Dagger. No tiene cómo hacer absolutamente nada. Solo por la tier 4. ¡Lo cantan las antolotitas! ¡Se acabó! ¡Sí! Se lleva la victoria en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Se le fue la partida, amigo mío, ¿eh? Se encuentra dos teamfights. Lamentablemente, no lo cree Matumba Man. Ahí está la reacción, justamente. Poppy en la casa. Y es que no pudo hacer nada. Tenías el network completo, pero no había quien pegar. Ni siquiera necesitamos mucho del sniper. Sí. Hablemos de Nisha. Ese Morphly se descontroló completamente. Las teamfights muy bien abocadas. Y lamentablemente, tener un enigma. Ojo, no tener un frontliner. Ahí está con Poppy. Está muy serio, ¿eh? Está bastante serio. Está